Ok. Voy a tratar de no llorar. Esta velita va para dos personas que hoy ya no están, pero sus recuerdos siguen intactos. Ellos son mis tíos. Mi tía Eli, quien pasaba tardes haciendo vestido para mis muñecas, quien me calmaba con su energía de paz, y sigo agradecida porque siempre fue muy buena y comprensiva conmigo. Y esta velita también va para mi tío Nunuco, quien si hoy estuviera presente, estoy segura de que él se pondría la coronita en su cabeza y diría: hoy es mi cumpleaños, ¿me trajiste regalo? Tal cual como decían todos los domingos en casa de mi abuelo. Y esta velita, como no se la voy a poder entregar, voy a pedirle a Brian si puede venir a buscarla. Primo. Esta velita va para mi abuela, quien estuvo tardes y noches escuchando el día en su casa, el día que hacíamos Lucía y yo. Mi abuela, quien me daba un litro de yogur cada día en la casa, y claro, yo nunca me quejaba. Ella, con la que puedo estar horas escuchando sus anécdotas y charlando de cómo eran los tiempos de antes y nunca cansarme. Te quiero mucho, abuela. Esta velita va para mi chica, mi primera amiga, la que en sus tiempos de ausencia pensé que en vez de irse a otro país se había ido a otro mundo, quien me regaló mi primera bebé, a la cual terminé matando y creo que de ahí me di cuenta que no me gustan los niños. Volviendo al tema, gracias por estar presente hoy en mis días y por todo el apoyo que recibo de tu parte. Esta velita va para Carla.